¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy me gustaría que os quedarais con tres cosas, que las tuvierais presentes. La primera, con la expresión "qué dura es la vida". Es una expresión que seguro que todos hemos pronunciado en algún momento y me gustaría que al final del vídeo te plantearas si realmente tu vida es tan dura, tan difícil, tan complicada como crees que es. La segunda, quedaos con la palabra superación. El poder de soportar una situación, por complicada que sea, y aprender de ella para hacernos más fuertes. Y la tercera cosa con la que quiero que os quedéis es con esta historia, la de Tony y su hijo Alejandro. Ese día cuando entré en la consulta, que me dijeron que los médicos estaban un poco revolucionados, un médico avisaba a otro especialista, venía otro especialista, ese avisaba a otro y había como seis especialistas distintos en la consulta, mirando algo. Entonces tú ya preguntas, ¿qué está pasando? Algo está pasando. Cuando ya terminan de hacer la ecografía, te explican, te dicen, tu hijo viene con una malformación que se llama espina bífida y tú te quedas en shock, te quedas diciendo, ¿qué es esto? Jamás lo había escuchado en la vida. Fue doloroso y aceptaba la situación. ¿Cómo te ha afectado tu enfermedad a la hora de estudiar o qué dificultades tú has encontrado? Muchas, porque he estado para sacarme esos 6 años, y en esos 6 años han sido un poco duros porque han estado entre operación, rotura, todos los años. Uno de los años en los que repetí fue porque tuve un trimestre entero sin ir a clase por una operación que me hicieron y no me incorporé hasta el segundo trimestre. Está claro, pues fue muy difícil coger el hilo para avanzar en el curso. Entonces repetí, pero ya llegué a cuarto y fue todo genial, pasé limpio y ahora estoy haciendo un módulo de gestión administrativa. Y nada, aprendes a convivir con ellos día tras día y ellos te enseñan mucho, porque nunca sabes dónde van a llegar estos niños. No lo sabes y nunca lo sabremos, porque a ellos les cuesta mucho el aprendizaje en el colegio y ahí piensan que a lo mejor no van a seguir, no van a poder estudiar. No, él a lo mejor estudiaba, yo qué sé, se tiraba una hora estudiando y a las 2 horas ya se le había olvidado lo que había estudiado. O sea que el examen era, tenemos que hacer de maestro, de enfermero, de médico, incluso, yo qué sé, de abogado para defenderlo muchas veces. Y Alejandro, para las personas que, por ejemplo, no te conocen, ¿cómo les dirías qué ha sido tu vida? Pues mi vida un poco, bastante dura, digamos, por el hecho de que han sido muchas operaciones y muchos meses de hospital, entonces es muy dura. Pero bueno, yo pienso que todo con esfuerzo se consigue. Llevas en rehabilitación prácticamente toda la vida, pero hay algo que a ti te liberaba y era la natación, ¿no? ¿Por qué te gustaba o qué era lo que te hacía que te gustara tanto la natación? Yo incluso encontré ese momento para yo poder desestresarme y poder centrarme y poder pensar en otras cosas que no fuese solo estudio y eso. O sea, centrarme nada más que en eso, no centrarme en otra cosa de estudio ni médicos ni nada. Los meses de hospitales no fueron fáciles, fueron momentos difíciles. Y no solo por Alejandro, sino porque él tiene su hermano, que se llevan 13 meses,
sufría también sus hospitalizaciones porque nos necesitaba a nosotros también. Y cada vez que Alejandro ingresaba, estaba 15, 20 días, no eran siempre situaciones por temas de operaciones, sino por otras cosas. Y entonces los recuerdo muy mal, lo pasaba mal. Él cuando pequeño no se enteraba prácticamente de nada, pero los que estamos alrededor sí, y se sufrió mucho. ¿Cómo fue ese momento de montarse en el coche para sacarse el carné, incluso llegar a probarlo? Bueno, fue un momento alegre, pero a la misma vez fue difícil, porque fue un momento que pensábamos que lo mismo, pensaba que al tener esto pues me era que no iba a estar apto, pero ya antes de presentarme al teórico tuve que hacer una prueba conjunta para en la cual un médico y un examinador me veían el manejo que tenía con el coche. Superé esa prueba y ya a partir de ahí empecé con el teórico. Me lo saqué el teórico hace 2 meses. La parte práctica la empezaré en breve, por lo que la empezaré el mes que viene. En su cara todo iba bien. Demostrabas que él podía, que podía seguir adelante. Le dabas ánimo para que no se desanimara, porque él ya estaba bastante desanimado. Y a su espalda, pues tú pensabas y llorabas y decías ¿y por qué? ¿Y qué pasa? ¿Por qué le tocan tantas cosas? Y cuando tú veías que él, por ejemplo, en las primeras operaciones, sus 99 días primeros del nacimiento, ahí fueron cuando tuvo la mayoría de las operaciones, porque lo operaron al nacer del mielomeningocele, que es lo que él tiene. La espina bífida se tiene unas cuantas de fase, pues él tiene una de las peores, que es el mielomeningocele. Y la espina bífida se puede parar en cualquier punto de la columna vertebral. Mientras más baja sea la parada, mejor, porque le afecta menos a sus miembros inferiores. A la que va subiendo, él la tiene L4, L5, la afectación es mayor. ¿En algún momento, ya sea en el día a día, en el colegio, has vivido alguna situación en la que te hayas sentido rechazado por alguna persona? Nunca. O sea, que en los años de el colegio y de instituto, todos han estado conmigo y en el día a día por la calle están conmigo. O sea que no hay ninguna situación de rechazo como tal. O sea, ni por enfermedad ni por nada. Todo bien. A través de Alejandro y Tony he conocido la espina bífida, algo que hasta ahora era desconocido para mí. Si estás sintiendo pena o estás pensando, pobrecito, lo duro que tiene que ser, lo que está pasando, bórralo inmediatamente de tu cabeza. Alejandro está en el canal para compartir un testimonio de superación, su testimonio, una auténtica lección de vida. Gracias de corazón, Tony, Alejandro, a los dos. Seguid cumpliendo metas, persiguiendo objetivos y Alejandro, superándote a ti mismo. A todos los que estáis al otro lado, pues lo que os digo cada jueves, aquí debajo, solo con pinchar en el botón de suscribirme, me ayudáis a que pueda hacer pues un vídeo cada semana y que este canal siga creciendo. Mil gracias por uniros cada semana a esta gran familia que estamos formando y ya sabéis, el jueves a las 3 tenéis una cita.